Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo Vecino el Spy Hercule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada, que no descansa ni en domingo, ni día 31, ni mañana día 1, porque mañana día 1 por la noche, mañana día 1 por la noche, habrá el primer directo del 2024. Le daremos la bienvenida al año y empezaremos a poner ya las bases para lo que será este canal en el año 2024. Porque recordar además que el día 19 de enero, el canal del Spider cumple media década en YouTube, señores. 5 años que han pasado. Volando, pitando, que, que era de aquellos vídeos en el sofá, o aquel vídeo que no sé si visteis, que salgo con el culo apretado en un momento dado, con el traje de Spierman entero, mal abrochado por la espalda, bochorno, eso fue el vídeo 3 o el vídeo 4 del canal, una cosa es perspéntica que lo vio muy poca gente, pero que aquí en mi, en mi familia, mi entorno hizo mucha risa cuando lo vieron, como diciendo, la vas a romper, cabrón, estás zumbado, qué vergüenza", ¿sabes? Tipo, no no que pensaban que iba a romper por vergüenza, no por, o sea, de payaso, ¿sabes? De, bueno, que mucha gente me llama payaso, la verdad. Pero bueno, es igual, nos reímos un montón con mi familia cuando no veía a nadie los vídeos de que hubiese tenido los cojones de colgar ese vídeo en YouTube, porque claro, la gente a mí me, mi familia me ve la cara, me conoce, o sea, sabe quién soy. El que no me ve, pues mira, de puta madre ver un culo apretado y no pasa nada, ¿no? Eh, cinco años, señores. Pero bueno, el lunes, mañana haremos el, el directo por la noche, como si fuera un lunes normal. Me da igual que sea festivo. Yo estaré en casa, por lo tanto, seguramente el día uno habitualmente es un día que estás más aburrido que un hongo. Eh, por lo tanto, me, me darán ganas de hacerlo. Igual hasta lo adelanto. Igual de hacerlo no, a las diez y cuarto, igual lo hago a las ocho y media de la noche. Una cosa así, una, una hora un poquito más, más tal, que igual hasta nos permite estar más rato. O sea, porque, eh, claro, yo cuando lo hago a las diez y cuarto... Yo me despierto al día siguiente siempre a las 8 de la mañana Entonces no, no puedo quedarme hasta muy tarde Porque si no, no duermo En cambio, bueno, si empiezo a las 8 y cuarto, 8 y media Pues puedo estar dos horicas Sin ningún problema, ¿no? Si la cosa se... no sé Estáis también aburridos porque, les repito, el día 1 Los que salgáis de fiesta estaréis No estaréis aburridos pero os despertaréis al mediodía A las 2 de mediodía o lo que sea Depende de lo que hayáis trasnochado O a las 3 de la tarde o a las 4 Pero ya a las 8 de la noche estaréis aburridos En casa tumbados, hechos con la resaca, hechos una mierda y quizá pues, os, os apetece un directillo del Sparkle. Puede ser un buen directo, yo no sé. Vamos a verlo. Vamos a ver mañana, veremos a ver qué pasa. Lo voy a hacer seguro. ¿eh? Ya os lo digo que no le daremos la entrada al año 2024 con ese directazo mañana que os espero, como siempre, en los directos de lunes a jueves, que se van a mantener a lo largo de todo el 2024, excepto que haya un cataclismo. No sé, que caiga un meteorito en el planeta o algo. Así que bueno, dicho esto, eh, vamos a hablar un poco de lo que espera Joan Laporta del Barça en la temporada, el año que viene, el año natural 2024, es un año muy importante para el Barça, os lo tengo que decir, y es un año muy importante para el Barça porque en noviembre, aunque queda mucho, en noviembre volveremos a ir al estadio, es decir, el nuevo Camp Nou volverá a estar abierto, eh, no en su máxima capacidad, porque recordar que su máxima capacidad la recuperará en junio del 2025, cágate Lorito. Eh, que ya será el estadio totalmente, bueno, todo el y Barça, estará todo terminado, eh, pero en el, 20, en el 2024 en noviembre volvemos al estadio con una capacidad de 60.000 espectadores, que son 20.000 más que los que tiene el estadio de Montjuic en una zona donde es fácil acceso, donde calculo que, esos, que el Barça llenará el estadio con esos 60.000 asientos, y significará el hecho de abrir, abrir en el, dicen, el partido sería el 29 de noviembre, 29 de noviembre. Significará que el IMAC, la empresa turca que está haciendo todas las obras del Camp Nou, habrá cumplido con los plazos de las obras. De momento, por lo que, las últimas informaciones que hay, es que el IMAC está en tiempo y forma para llegar a esa fecha. Parece que están incluso hasta un poquito adelantados. Bueno, mmm, veremos. Veremos a ver si la empresa turca consigue acabar el proyecto como Dios manda en, en lo que tiene que estar hecho para ese primer partido el 29 de noviembre del año 2024. Tengo muchas ganas y aparte será muy importante, yo creo, para nuestra institución el acabar esa obra como, como, como activo productivo que tiene que generar una serie de ingresos para el Barça de cara al futuro. ¿no? Es como dar un paso en este siglo XXI en la dirección para que el Barça siga siendo un club eh, importante, potente y tenga los recursos para competir por las grandes estrellas. Que va a haber en el mundo del, del fútbol. Por otro lado, el segundo gran objetivo de la porta es seguir ganando títulos con el primer equipo de fútbol después de la Liga y la Supercopa de la temporada, esta que dejamos atrás. Yo iría más allá. Yo, mirar, no soy un gran seguidor de la sección de básquet ahora mismo. De niño sí lo era. De niño tenía hasta pósters de los jugadores de básquet, de Chicho Sibilio, de Episan Epifanio, de, de Audi Norris. Eh, bueno, yo, tenía, yo, tenía, yo era muy seguidor del Barça de básquet. Me gustaba mucho. De hecho, yo de niño. Eh, jugaba los dos. Jugaba, yo jugaba tres deportes de niño. Bueno, hice varios. También jugué a tenis. Pero bueno, me, mis, padres, no sé, mis padres no sé qué quisieron, me quisieron volver loco. Pero me, me hicieron jugar a todo. Y jugué a tenis. En verano, sobre todo, jugaba a tenis. Y a fútbol sala. Eh, en invierno, fútbol 11 y básquet. Fútbol 11, fuera del colegio, y básquet, la actividad del colegio. Entonces, bueno, eh, como, es, como consecuencia de esos tres deportes. Me encantaba mucho ver Iván Lendl. Yo era muy seguidor de Iván Lendl de niño, eh, en tenis. Era mi, mi, mi tenista favorito. Me gustaba mucho el básquet del Barça y me gustaba mucho el fútbol del Barça, el fútbol 11. Y eran tres deportes que jugaba. Luego tuve que cambiar al voleibol, eh, porque mira, cuando llegué al instituto me hicieron una jugarreta en el instituto de cojones. O sea, mira, anécdota del instituto. Llego al instituto y, y había jugado. Ya había jugado de los 5 a los 10, había jugado a fútbol, básquet y había hecho tenis en verano. Eh, a partir de los 10 empiezo a jugar hockey y patines en el colegio hasta los 14, y fútbol y un poco de básquet, porque el último año me cambié a básquet, de fútbol a básquet. Cuando llego al instituto, a los 14, dicen en clase: Oye, a ver, ¿quién ha jugado a fútbol? Yo levanto la mano. ¿Quién ha jugado a básquet? Yo levanto la mano. Muy bien, toman nota, plim, plum, plum. Y entonces de repente dice el profesor: Bueno, Pepito, Menganito, Menganito, Fulanito, Fulanito. Voleibol. Y digo, para, para, levántela, pare, eh", pare el carro. ¿Cómo que voleibol? Yo he levantado la mano de básquet y fútbol. Y me dicen, por eso aquí vienes a aprender y básquet y fútbol ya has aprendido, ahora te toca aprender otro deporte. Y dije, a ver un momento señoritos, me han apuntado a tenis, a fútbol, a básquet, a su puta madre, a la voleibol, pero ¿qué, qué, qué, pero qué voy a hacer yo? ¿Sports Billy? Déjenme en ya ¿no? Déjenme, déjenme que me afiance en, un, en algún deporte. Pues nada, señores, todo el instituto jugando a voleibol. Lo cual me alegro, porque claro, fijaros, yo soy un tío que ha podido ir a patinar por Barcelona gracias al hockey. Que ha podido jugar volei playa cuando había cuando iba a la playa. Que puedo jugar a, a tenis. Ahora puedo jugar a Paddle gracias a que había jugado a tenis. Porque hay gente que empieza a paddle de cero. No ha cogido una raqueta en su vida, les cuesta. Los que tenemos tenis, por lo menos el smash, la volea, eh, pegarle ciertos golpes en el palo, ya lo tenemos de fábrica. Es verdad que hay que acostumbrarse a los rebotes de pared y, y a la táctica y hay que cambiar un montón de cosas. Y a veces los vicios del tenis te persiguen. Durante, a mí aún me persiguen. Pero es verdad que también te dan un, un empujón extra muy, mucho más rápido que alguien que no ha cogido una raqueta de tenis en su vida o una raqueta de nada. Eh, así que bueno, como he jugado a todos, yo le diría a la porta. Cuidado porque el Barça de básquet va como el culo en estos momentos. Cuidado porque la sección de básquet lleva ya muchos años que no acaba de... Bueno, ha tenido un par de años medio buenillos, llegando a Final Four de la, de, la, de la Euroliga y tal, pero el Barça tendría que ponerse un poco en las pilas también con la sección de básquet. El resto de secciones, hockey, patines, balonmano, están yendo de puta madre. El fútbol femenino, todo eso va de puta madre. Pero justamente la de fútbol y la de básquet, que digamos son las que sostienen toda la entidad, particularmente la de fútbol, hombre, habría que intentar... Empezar a ser un poquito más, más cuidadosos a la hora de ser competitivos de manera más regular, ¿no? Porque la de básquet está pegando en los últimos años muchos vaivenes. Y la de fútbol, pues ahora también. Bueno, entonces, otra de los motivos de. otra de las cosas que quiere la porta es mantener los títulos. Así que, bueno, tendremos el primero ahora en enero, porque si jugara la Supercopa de, de España, a ver si la revalidamos, sería una buena manera de empezar el año. A nivel motivacional y a nivel para que los jugadores aprieten los dientes y esta segunda mitad de la temporada intenten recuperar terreno a ver si son capaces por lo menos de llevarse la liga por lo menos yo ya la Champions voy a intentar no fliparme con la Champions no porque no estaría el Barça entre los candidatos pero es verdad que yo el año pasado no habría imaginado jamás que el Inter de Milán podría llegar a la final de la Champions la verdad no me lo habría imaginado pero en la vida viéndoles jugar contra nosotros no me imaginé nunca que el Inter podría llegar y llegó y llegó al final hay carambolas, o sea, hay, hay, hay posibilidades, hay chances, difíciles, remotos, pero los hay. Y la liga todavía hay chances, evidentemente. Y luego, por último, y la parte más importante, es que la porta quiere que, se, que el Barça cumpla con su presupuesto, el marcado para esta temporada, que es de 859 millones de euros. Es decir, que el Barça tiene que ingresar a 859 millones de euros para obtener un beneficio de 11 Tener un beneficio de 11, no ser deficitario. ¿Qué pasa? Que este objetivo también es difícil, así como el de los títulos del primer equipo, yo lo veo difícil. Este año, no quiero ser eh, negativo, me huele un poco a nadaplete, la verdad, no os, voy a, no os voy a engañar. Viendo el fútbol del Barça, me cuesta verle ganando títulos este año. Veo equipos que están en, en mejor forma que el Barça, con, mejor, con una identidad mucho más definida y me, más clara y, y bueno, con, 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 con unos mimbres que, que parecen me, mejores. Pero bueno, no descarto y espero y deseo que el Barça gane títulos, pero ahora mismo me cuesta verlo. Y lo del presupuesto también parece que es un tema complicado. También parece que es un tema complicado, porque también dependes un poco de. Claro, de jugar bien, de que la gente vaya al estadio, de pasar rondas de champions. Por ejemplo, el Barça tiene presupuestado llegar a cuartos, o sea, jugar la eliminatoria de cuartos. Para ser que eliminar al Nápoles. Entonces, bueno, es. Hay, hay ciertas complicaciones que el Barça tiene que solventar para. para esto. Dicen que si. Si, el, si no consigue estos objetivos, si, si, si Laporta consigue estos tres objetivos, eh, este año y el que viene, dicen que se presentaría nuevamente a las elecciones del 2026. Eh, si no, igual ni siquiera se presenta. Lo cual, yo creo que Víctor Font debe estar preparándose. Víctor Font debe estar preparándose. Que no me parece mala alternativa eh, a, a Joan Laporta, a Víctor Font. O sea, creo que el, al revés. Considero que, viendo lo que está pasando, vamos a ver cómo acaba viendo el, el asunto... Estoy casi preparado para que Víctor Fon sea el próximo presidente del Barça. Para aprobar a Víctor Font. Porque por edad, porque ya La Porta ya será más viejito. Bueno, porque quizá, quizá... No que choché, pero igual esto de que cada vez es más intervencionista, pues igual no es lo mejor. Bueno, no, no me importaría tampoco que se quedara La Porta otro mandato. ¿eh? Ojo, no me importaría que se quedara hasta, hasta el 2010 o lo que... Hasta el 2030, perdón. No me importaría, pero... Creo que, que en Víctor Font podemos tener un candidato interesante. Porque era mi candidato favorito hasta que la Porta se presentó. O sea, yo hubiese ido por, por Víctor Font de todas todas. Pero luego, en las charlas eh, antes de las elecciones, me convenció más la Porta por un tema de experiencia. Bueno, en cualquier caso, que estos son los tres objetivos de la Porta. Veremos a ver qué pasa al final de esta temporada. Con los títulos, con el presupuesto. Y sobre todo luego en noviembre, a ver si por fin. O, o si se cumplen los plazos de las obras del Spy Barça. Porque creo que esto de Montjuic, se nos va creo que ya se nos ha atragantado y se nos va a seguir atragantando es difícil de digerir esto dirá monjuic eh, y yo creo que, que, que al Barça le conviene muy mucho volver a su estadio volver a, volver a su casa va a, ser, va a ser importante va a ser importante para el Barça el poder regresar a, a, al Camp Nou reformado eh, para incluso recuperar sensaciones te diré ¿eh? de la afición de todo yo creo que, que es importante esa vuelta al Camp Nou y es importante que se, que se produzca en tiempo y forma. Bueno, señores, decidme qué pensáis de los tres objetivos de la porta, qué pensáis vosotros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!